¿Cómo tendría que presentar a Víctor Correa? ¿Cómo lo tendría que presentar? Simplemente un, un militante popular, un militante social, un militante de la vida, fundamentalmente un militante de la vida. Vaya, ¿no? Qué, qué linda celebración la vida, ¿no? Después de tanto camino transcurrido. No, seguro. Y eso está ligado, mi definición está ligado con, con mi profesión. ¿no? Hmm. Eh, de los 11 años formalmente e institucionalmente panadero, que he hecho toda mi vida pan. ¿Quiénes comen pan? Más pan, los niños. ¿Qué es lo que es pan? Alimento, vida, vida. Recuerdo una vez cuando eras Vittorio en, en Italia, ahí cerca del Vaticano trabajabas, puede ser. A 7-4 del Vaticano. A siete Maestro cuadro. fornatori. ¿Qué te decía un compañero, Vittorio? Eh, las poquitas cosas que aprendí a hablar italiano me lo enseñaron mis compañeros ahí en la cuadra de la panadería, ¿no? Sí. Por ejemplo, la costumbre nuestra de los maestros, eh, te cargamos el horno y venían los patrones preguntando, ¿Cuánto, maestro, ¿cuánto le falta? Un minuto, un minuto, y faltaban cinco, diez minutos, ¿no? falta un minuto. Bueno. y eh, lo mismo me hacían la pregunta cuando, eh, Vittorio, eh, ¿un un átimo un átimo un átimo, un átimo, un minuto. Entonces venían los compañeros y me decían, Vittorio, niente, niente, un átimo, Molto, un átimo. Muchos minutos. <laughs> Cosas así, ¿no? Muy, no. muy divertidas. ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo en Italia de panadero? Casi un año. Casi un año. Casi un año. Y la, la cuestión de que. Mmm, es tan importante esto para compartirlo, ¿no? De la necesidad del ser humano de tener claro y firme los objetivos de vida. ¿Mm? Eh, yo me fui de la Argentina y confesándole a, a, a mis niños y a mi pareja, digo que en la primera de cambio que se me presenta, yo vuelvo. ¿no? Mm. Y yo, mi mente, volvía a la Argentina, me volvía a la Argentina. Como sea, yo me volvía. Bueno, y en París me ofrecen... Este, eh, una beca 100% para que aprendiera el idioma francés. Mm -mm. No. Viví seis meses en París. Después, luego en Italia, me ofrecen en la Dante Alighieri eh, también una beca 100% para que aprenda el idioma. Mm -mm. No. no. ¿Y saben por qué no? ¿Por Porque qué? yo sabía imaginariamente de que si resolvía eh, el idioma, se si iban a hacer todas las cosas que yo iba a hacer, que hacía permanentemente, iban a ser mucho más fácil hacerlas y lo que yo no quería que apareciera la tentación de quedarme Ajá. porque yo tenía que ver. ¿Vos querías volver sí, 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 a la Argentina? Sí, sí, sí. Muchos sí, no sí. saben por qué te tuviste que ir a la Argentina. Bueno, yo salgo a la Argentina por un decreto unipersonal firmado por Videla y ahí, que me sacan de la Argentina, este, y eso que está con por un, el artículo 23 de la Constitución Nacional que los que estamos prisioneros bajo el poder ejecutivo, podíamos opcionar pedir la salida del país para irnos a otro país. Bueno, pero ¿qué se da? De que ellos le hicieron muchas modificaciones, le llamaban reglamentaciones. Mm. Y por lo tanto, este, no se podía ir a México, no se podía ir a Perú, no se podía ir a ningún país latinoamericano. <laughs> Te obligan a irse a Europa únicamente. Y Francia me da... Este, la, la me da la, la opción de, de entrar al país. ¿no? Y así fue que me fui a Francia. ¿no? Siempre con la convicción de querer volver. Sí, 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 sí. sí, sí. Y eso se produce, la, mi retorno se lo produzco en julio del 79. Exactamente, el 19 de julio del 79 yo pisaba nuevamente Tierra Argentina. ¿Como Víctor Correa? Es, no, como Juan como Juan. Como Juan. Eh, hablabas de celebrar la vida hace un rato, hablas de, de lo importante que es la vida, el camino transcurrido, eh, de la identidad, de tu militancia. ¿Qué siente una persona tener que estar con otro nombre? Porque si no, tu destino era otro. Y todo depende... Tener otro nombre que significaba facilitarte la movilidad ya era un hecho feliz. ¿Ya era un hecho feliz? Era un hecho feliz. De permitirte la movilidad, ¿no? Claro, de andar. Este, no. Y esta es así. Donde este, yo llego a Luján, eh, clandestino, ya había estado en capital y, y alrededor, ya, ca, ca, clandestino, porque en totalidad estuve cinco años clandestino en la Argentina. Mm. Y bueno, y salgo a buscar trabajo, y pues soy un eterno agradecido a la vida y a mi profesión y a mi clase obrera, de que salgo a buscar trabajo exactamente a la media hora de salir a buscar trabajo, sin conocerme, sin haberme visto trabajar, este, en la Panadería de Libertad del barrio Sapiola me ofrecen la plaza efectiva. Y al otro día tenía que salir a trabajar. Son es hechos tremendamente felices, ¿no? Claro. Y para muchas personas, muchos. Vecinos del Sapiola, inclusive este, la familia Bota, este, sigue siendo el Juan. Sigue sí, siendo Juan. Sigue siendo Juan. Que es que, panadero de profesión, aunque cambies el nombre. Sí, sí. Eso, eso. Y de corazón. No, y la otra gran, la poderosa razón de nunca perderse, marearse de los cambios de identidad y clase. Mm. Yo fui obrero en todos lados, fui obrero. En París fue obrero, en, en, en Italia fue obrero, este, en Capital fui obrero, y así, siempre no, 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 no me extravié, no me extraví nunca. Precisamente, más allá de no llamarte Víctor, la identidad siempre la tenías, eso de ser obrero, trabajador Total, total. y militante. No, y la referencia, eh, los sindicatos. Mm. Y tan fuerte, tan fuerte, evidentemente la, lo captaron así. Este, por ejemplo que en París la CPT francesa que en ese momento era, respondía a François Mitterrand que era su presidente uh -huh. a través de la Secretaría Internacional este, garantizan este, todo el estudio previo y operación posterior en el hospital Necker ¿no? que me operan a mí del oído derecho ¿no? porque detectan que yo tenía algo raro algo difícil, me abren me dan vuelta el oído y que Encuentra que detrás del tímpano yo tenía coágulos de sangre. Sí. ¿no? Este, y me operó un profesor. Y eso salió apenas 22.500 dólares. Y lo pagó <laughs> la CDT francesa. ¿no? Mm. Entonces, ese sentido de pertenecer y mi orgullo este, profundo de clase de que los míos no me, no me fallaron. Identidad, orgullo y escucho tu tonada sanjuanina. Por supuesto. Contame que nunca la perdiste y está buenísimo eso. Te hablábamos de la identidad y, de, y del orgullo. Eh, de tu papá que araba a, con el, a, a mano con el caballo. Sí, sí, que sí. tenía ahí algunos, unos vides. Eh, um, sí, eh, fíjate, ahí um, no recuerdo sé exactamente, serían tres, tres o cuatro hectáreas. ¿En caucete? En caucete. Yo nací en caucete, en el hospital de caucete. Y este mi padre tenía ahí, no era de él, sino era contratista. ¿no? Y este y él, el trabajo de contratista, arar, podar, atar, todo, 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 todo permanentemente durante todo ese, ese trabajo. ¿no? Y yo aprendí a caminar, y bueno, iba y mi, mi padre con el arado, y dice, bueno, entonces yo iba detrás, pero tropezaba con los, ter, los terrones de tierra grandote y me caía, espera tipo feliz, ¿no? detrás de mi padre. Siempre de infancia, sí, 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 sí. Es in inevitable escucharte y escucharte con, con mucha serenidad, con mucha paz ahora. Eh, hubo mucho ejercicio en ese sentido para tener esta paz que tenés ahora, pero nunca olvidándote de lo que pasó, de lo que te pasó. ¿Tuviste en algún momento rencor? ¿Tuviste en algún momento bronca? ¿Ganas de.? ¿De tomar el toro por las astas en otro sentido, más allá de que ahora está todo encausado en la justicia? Esta tranquilidad que poseo, la poseí siempre. ¿Siempre? Siempre, siempre, siempre. siempre. Y con eh, alto grado de conciencia, uh -huh. que lo aprendí a compartiendo con mis pares en, en un sindicato, el más humilde de los sindicatos de San Juan, uh -huh. ¿sí? donde el Subsecretario General Manuel de los Santos Leiva Anarquista, ajá. Entonces, este, es una práctica humana diaria de todos los días, no en cada momento porque, porque conviene o no conviene, no. Una práctica de vida y una interpretación sobre la vida y sobre la cosmovisión, este, muy clara y contundente, ¿no? este, con odio y rencor no se construye nada. Lo tuve claro siempre. siempre. Sí, y tan es así, tan es así el concepto que tengo que cuando el juez federal Gallo de San Juan este, me cita como testigo ante el Ministerio de Justicia de la Provincia y por razones de jurisdicción recae en el Juzgado Federal de Mercedes, me convocan a declarar este, y ahí me acompañan dos militantes, compañeros de, abogados de Luján, de César Casa y Mariano Ruiz. Y relaté sin parar que el juez me pidió disculpas tres horas tres horas sin parar relatando lo acontecido bien pero qué es lo que pedí que se, se escribiera primero de que mi participación en ese momento lo hacía espontáneamente por mi propia voluntad solamente exigido por mi propia conciencia y que me ofrecía naturalmente y espontáneamente a someterme a todo tipo de estudio, psicológico, psiquiátrico y o cualquier otro estudio que lo hubiera, a que detectaran en mi personalidad algún rasgo de odio y de rencor. Está Y lo hice totalmente responsablemente para jerarquizar mi palabra. Conciencia. Mi palabra. Conscientemente de que... No había rencor ni odio. Sí, ¿no? Entonces, para jerarquizar el valor, poner en máxima jerarquía mi palabra. ¿no? Claro. Y, este, y luego, el 29 de mayo del año pasado, declaré eh, ya como querellante en el juicio ya en San Juan, a dos metros, a dos metros mía, estaban los militares, dos, dos grupos de militares con sus abogados y asesores, y ahí estaban los que me habían torturado. Cara a cara, cara los tuviste. Que, que, me, que me han dejado en una frecuencia de sonido, estoy sordo, y tengo de los dos oídos mmm, eh, un zumbido de por vida, mm. dicho por los médicos que me han hecho un estudio acá en Hojama. Y volví a ratificar, y volví, porque volví a declarar, este, y volví a insistir en lo mismo. ¿no? Y estaban ahí. Les hablaste a la cara a esas, a esas personas. Porque me preguntaban, yo los miraba a la cara y contestaba, y los miraba y contestaba. Y es una situación nada, nada fácil. Por supuesto que no. Porque este, en, en todo esto, en todo, 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 en todo esto de la vida, solo nada se puede hacer. Nada. Gracias a Dios y al compromiso de, de muchos. Muchos, muchos, muchos. Este, en ningún momento estuve solo. Eh, me acompañó muy fuertemente el Centro Ulloa, el Centro de Psicólogos de Capital Federal, que a su vez prepararon a equipos de psicólogos en las distintas provincias donde se lleva adelante juicios. Y en San Juan este, estuve el grupo. ¿no? Cuando me llevaron a declarar, una de las chicas psicóloga se ofrece y dice, Víctor, que te acompañe? Y yo, sí. Ahí nomás el secretario dice, sí, ¿cómo no? Ponemos había una mesita con micrófono, pusieron una silla y ella estaba ahí y yo iba declarando y presentando documentación y, y en un momento le pregunto, porque me hacían preguntas muy muy gruesas ¿no? sí. y le digo, ¿dónde está ese otro que me pregunta y no lo veo? dice, no, está en tu espalda en una, en una pantalla desde Comodoro Pi mm. y fue tan grosero este señor don, que el juez lo detuvo Diciéndole, no señor, no doctor, acá el señor Esquerellante no se lo investiga. Claro. O sea, te estaba como. Sí, se hacía el fiscal con vos. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, y, y estaba el, el, el compañero, el doctor Price, acompañándome, junto ahí estaba a, a mi derecha, junto con los fiscales, y la psicóloga que me estaba acompañando, después nos enteramos. De que se crió a cinco cuadras de mi casa de San Juan y que fue a la escuela que yo había ido, escuela número 9, Capital Federal. Mm. Esas cosas Cosa de, del destino, ¿no? Sino esas, cosas de, el... esas cosas del compromiso que nuestra clase trabajadora se manifiesta permanentemente, de una forma y de otra. ¿Te sentís un afortunado por poder contarla en, esta, en este sillón? Y contarlo en un juicio en memoria de los compañeros y compañeras que no pudieron. ¿Te sentís un afortunado en eso? Cuando estuve declarando en el Juzgado Federal de Mercedes, me presentan sobre el escritorio un expediente con la declaración mía del 18 de diciembre de 1975 ante el juez Mario Juárez Entonces ahí me tuve que eh, poner bien aclarado de que porque me, me ratificaba o rectificaba esa declaración le digo no 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 eh, primero escu no escriban nada hasta primero quiero expresarme de que este tengo mucho más para agregar mucho más para decir que todo eso que dije lo reafirmo pero tengo mucho más ah bueno sí 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 bueno y en un pasaje, justamente, relatando, hecho, relatando lo acontecido, este, y no eh, así en forma eh, fantasiosa, sino en términos reales, por ejemplo, hay un compañero estando, estando, nosotros, estando en la cárcel de San Juan, este, un compañero le dan la libertad, ¿Sí? Víctor Hugo García, estudiante. Este, militante de la juventud universitaria peronista, una hermosísima persona como ser humano, excelentísima. Y el último abrazo que dio un compañero fue a mí, a dos metros de la celda, de, la, de las rejas, a irse, se va. Y, y a los 15 días nos enteramos que lo habían matado. Mm. Dieron libertad para matarlo. Entonces, este, en, te, en términos objetivos, no subjetivos, objetivos, me sentí al, al relatar cosas y al relatar y al relatar, de que mi boca, mi voz, mi mente, mi conciencia estaba eh, representándolos a ellos. Exacto. Eso lo sentí, eso lo viví. Sí, 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 eso lo viví. Está bueno, porque no quedan invisibles, ¿no? Exacto. A veces... Decir la palabra desaparecido es tan fuerte. Pero bueno, está en ustedes también que esos desaparecidos sigan presentes, ¿no? Exactamente, exactamente, sin perderlos eh, en el registro, ¿no? Este, y, y, no son uno. <laughs> son números, pero para muchos son números. Hay tantos desaparecidos, pero este, Víctor García, este... Eh, en los compañeros de la de la, de la, de la mesa que éramos de la juventud trabajaron peronistas somos mm. laburantes ¿no? unos gráficos otros municipales este, están en la mente están en la mente están en la figura ¿no? así que no y no y eso no eso no es una carga no es una carga es un tubo de, de respaldo porque eh, tenemos que hablar ya de las almas mm. entonces la alma de ella la alma del negro aria, está ahí, me está apuntalando, seguro, seguro, por ejemplo, a mi alma. Seguro. Y yo lo yo, yo siempre hablo en plural. Y como, está solo. Es que yo no soy solo. Eh, yo me interpreto, tengo esta cosa corpórea, más mi alma. Entonces somos dos, mi alma y yo. Tu alma, vos y todas las almas. Sí, ¿no? Y apuntalado, que apunta, que apunta. apuntalado, apuntalados sí, 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 sí. sí. Si sí, esto es exagerado, pero tal vez puede llegar exagerado. Este, muchos recordarán la masacre de, de Treleo. Mm. Hubo una mujer sobreviviente, una compañera sobreviviente, María Antonia Berger. Con ella, con María Antonia Berger, en dos oportunidades estuvimos dialogando largo y tendido, largo, 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 largo y tendido. En Roma cuando nos preparamos para venir volvernos a la Argentina. ¿no? Y ella vino un cachito antes que yo, y después cuando vengo yo este, me entero que la habían matado. ¿Qué sentiste cuando, más allá de que era Juan y no te importaba porque tu identidad es más fuerte, tu orgullo, tu, tu profesión, ¿qué sentiste cuando te devolvieron el nombre, cuando pudiste volver a ser Víctor? Eh, bueno, todo esto eh, se repite, en, en, es una constante en mi vida. Eh, me acompañó un tamañísimo personaje de la historia argentina en Partido de Luján, ¿no? mm -hmm. el fundador de la Universidad Nacional de Luján. Eh, déjame ver. Eh, no me acuerdo cómo era, cómo se llama. Eh, bueno, miñones, eh, no, miñones. Los domingos que se venía o los sábados se venía y, 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 y levantaba eh, los domingos aparecía enojotas y unas bermudas en una casa que yo alquilaba porque él iba a comer, él quería tomar mate con las medias lunas que hace el Juan porque son únicas. <laughs> Y ahí, este, con ese pretexto de compartir las medias lunas y este, y las charlas y una permanencia. Y ahí salió de que eh, tenía que presentarme para la documentación. Y lo primero que me dijo, en Luján en mi casa, Juan, tú solo no, vos solo no. Y encima esa autoridad, ese bozarrón, grandote, hermosa persona. Y dice, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo cree poder? Bueno, yo los lunes no trabajo, a la mañana no trabajo porque recién a la tarde, pero puedo ir arreglar a la tarde, si me llego a demorar. Puede ser el lunes, el lunes, puede ser el lunes. Bueno, bueno, yo te espero en el departamento. En la calle Santa Fe él tenía un departamento. Bueno, y ahí me estaba esperando. ...para, para, para, vamos a tomarnos mate... ...nos mate, mate... ...y nos fuimos a la federal... ...y íbamos caminando en oficina, así allá... ...y... Este, ...le dice el señor... ...hasta acá nomás lo puede acompañar... de acá para allá tiene que pasar el señor solo... ...y agarra ...Juan... ...que no te hagan nada estos hijos de puta... ...Juan, que no te hagan nada... ...estos hijos de puta... <laughs> ...yo iba caminando y él se iba quedando atrás pero él me iba mirando ¿no? y me llenaban papel y cosas por el estilo bueno y resulta que este, tengo que tener una foto para el documento que me iban a dar y este y salgo nuevamente y dice ¿qué pasó Juan? No, necesito una foto, bueno vamos, vamos y fuimos a la vuelta, salimos a la calle a la vuelta y en un kiosquito me sacan una foto y lo volvemos a llevar.

y me abrazó. Y fue la última vez que nos vimos. Encima, encima. Encima. Qué bárbaro. ¿eh? Que todo un todo un, un hecho simbólico, ¿no? Él como que quería terminar esa esa parte, esa misión que, que él quería, que parecía que la quería más él que vos, que sí, recuperar sí. la identidad. Sí, 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 sí. sí. Fuerte, fuerte, muy fuerte. Y hay lindas historias, muy lindas historias. Mira, me has traído un, un montón de material. Sí, pero fíjate vos de que sí tengo muchas, mucho, mucho. Sí, mucho. pero. De que, fíjate, eh, tengo tengo el, el DNI, el DNI que me dieron ese día. Lo tengo. ¿Lo tenés? Sí, sí, sí. Obviamente. ¿Cómo no, ¿Cómo no guardarlo, no? Es una reliquia sí, exactamente. Y claro, claro. Volví no a ser Víctor Correa. Y hablando de esto de celebrar la vida. Mira, si lo hubiéramos planeado no hubiera salido tan bien, porque hoy es tu cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Y bueno, Gracias. espero que sea un pequeño regalito este, este momento. Es que, seguro. Porque es más para nosotros también y para la gente que lo está lo viendo. No es que seguro. El, la, el hecho feliz, ¿en qué consiste el hecho feliz? El compartir. Claro. ¿No? Y esta posibilidad que tú me brindaste ayer cuando me mandabas un mensajito, ¿estarías disponible mañana sí. a la tarde, tipo 3, ahí podíamos grabar una cosita ahí? <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo que no? Por favor. Me dijiste, te voy a acompañar. Exactamente. Y sí, sí. la verdad que me, me gustó mucho esa esa frase, te voy a acompañar. En realidad, está bueno esto de celebrar, de agasajar, de... De, de homenajear. Porque hay muchas facetas que por ahí a la, eh, la gente no la conoce. Por ejemplo, esta, que la vamos a mostrar acá en cámara. mira ahí se ve clarito. <laughs> Sos. Yo en un momento te pregunto, ¿fuiste mismo? No, soy, dijiste. Exactamente. Es una expresión, es una, un modo de actuación muy difícil porque todo lo tenés que expresar corporalmente y con, con la cara, ¿no es cierto? Exactamente. exactamente. Actualmente. Entonces, justamente porque eh, estoy trabajando también en eso. Entre otras cosas, estoy trabajando en bajar de peso, Ajá. perder un par de kilos para estar en mejores condiciones para mi retorno, para volver a actuar. Ajá. ¿sí? Y hay una motivación. Y bueno, en este, este, pues, siempre hay algo más. Siempre hay algo. En ese afiche que se ve, tú ves una niña, ¿Mm? Sí, Bueno, esa niña Vamos a ver otra vez Es mi hija más pequeña, Patricia Ajá, el líder, Rulito Rui Exactamente, ahí. bueno Y estamos trabajando En la, en la cordillera En Ruca Cheroy Donde nace el, el Parque Nacional Lanín, ahí hay, escuela, hay una escuela Y este Y hago mi espectáculo de mimo Y logré Lo máximo de la comunicación para mí, entender, comunicarme con esos niños mapuches fue hermosísimo y lograrlo, porque son gente muy introvertida, muy firme, claro. muy, te miran y con la vida, la, la, la mirada, vos ves, te están traspasando, y lograr comunicarme con ellos y este, lo, digo, eh, me paré firme, y yo, no, 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 claro, muy bonito, ustedes cómodos, mirando y mirando y se ríen, entonces, ¿qué? ¿No van a hacer nada? No, no, entonces les invité a que me acompañaran. Eh, pues yo hago animales y hago pájaros, y hagamos un pájaro, y le hago un... Y si, todos, todos. Y ahí mi niña, ella, Patricia, también se acopló a volar con un pájaro, todos éramos pájaros ahí volando. ¿no? todo un, una actuación y un ejercicio sí. para los demás. Sí sí sí, 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 sí. Bueno, y bajamos, bajamos a la cordillera, actuando en tres escuelas más, todo, todas todas comunidades mapuche. ¿no? Sí. Pero, ¿qué ocurre? Esa participación fue aumentando y un día me dice ella, papá, así me lo dijo. Sí, sí. ¿Qué edad sí. tenía? No. Sí. Tres, cuatro S -s años. No, 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 sé, era más, porque ahí cuando estábamos en, en la cordillera ya estaba en jardín. Este, pero cuando este, esto que me dijo, te habla siete años, una cosa sí. así, me dice, papá, en el próximo afiche tuyo tengo que estar yo. <laughs> Está bien. Papá, de, no papá, papá de su hija mujer te imaginas. <laughs> Totalmente algo, algo dominado. Lo yo quiero, ¿eh? van a hacer ella lo que yo digo, ¿eh? sí, seguro. <laughs> y ahí participa en el afiche. Pero ¿qué ocurre? Que este, esto está registrado, <coughs> este espectáculo que se llama Ellos y yo. Ellos y interpretando, yo. Interpretando, que ellos, mis personajes, y yo soy el actor que los interpreto. ¿no? Y este y ella. Y, eh, tuvo que firmar papeles en la madre autorización la mía todo registrado. para me planteaban y ahí dice en el afiche en todo lugar como artista invitada ajá para asegurar legalmente los derechos del niño claro 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 pero la que nadie, nadie sabía que estaba en el afiche porque ella en la el próxima afiche yo tengo que estar <laughs> cosas hermosas muy lindo sí bueno acá hay más Ahí dice de profesión mimo. Sí, ahí está. Este, Mira, si doy vuelta a la hoja, ahí estamos. Estás en, en plena actuación. En Venezuela. En, en Venezuela. En, este, sí, ahí estamos en el Teatro de La Ópera en Venezuela. Qué lindo. Bueno, lo, lo decía, ¿no? Qué difícil debe ser o interpretar frase. todo sin decir nada. Este, nada. No, no, eh, no decía nada. Decir todo, pero sin la, sin la desvirtuación de la palabra. Ahí está el detalle, Ajá. porque en muchas ocasiones, casi en la mayoría de las ocasiones, la palabra no alcanza a expresar lo que el sentimiento quiere decirlo. Claro, claro, claro. Mirá qué foto esta. Ese fue mi primer afiche. Qué bárbaro, ¿no? Muy chaplinesco todo. ¿Lo veías hizo... a él? En hecho, Charles Chaplin estuve muy cerquita en París de verlo y por un día y medio no la pude ver porque ya me volvía, este, bueno, tuve muchos movimientos, me movía mucho siempre, este, no estuve quieto en ningún lado. ¿no? Fíjate, estando en París, este, en un horno de cocina hice 845 empanadas. ¿Cuántas? 845 empanadas, estilo sanjuanina, que se vendieron en la puerta de un teatro que a mí me pagaron este, tres francos y la ganancia, le dieron cinco o seis francos franceses, y la ganancia que quedaba para el Comité Argentino de Solidaridad. ¿no? Eso, después hicimos un, cubrimos un almuerzo en el falle de Masip a 26 psicólogos argentinos, entre ellos estaba la señora de Norman Brisky. Eh, en ese contexto estuve, eh, me invitaron y estuve en Berlín, ¿no? Así, permanentemente mucho, mucho, mucho. Un trotamundo. Mucho, mucho movimiento, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, hoy hablabas de... Estuviste así, ¿eh? De tener, tener que traer las tortas fritas, ¿viste? Porque típica, cuando llueve, torta frita. Pero bueno, estuviste ahí de no estar <laughs> amasando como estás amasando acá y traernos las tortas fritas. Eh, Tan conocidas por sí, Victoria. Ahí Victor estamos Correa. en Puerto Madrin, sí. en la Fiesta Nacional del Cordero. Hermosísima jornada. Hermose. Junto a una de mis hijas, Ivana, ¿no? eh, que ella hacia, al lado, estaba al lado con el asunto de pastelería ¿no? eh, y yo con las tortas fritas. Y no terminaba ahí, terminaba la fiesta, porque gracias a Dios mi hija tiene casa ya, y eh, en el fondo de la casa fritaba yo tortas fritas y, me iba y ella me llevaba a una punta de la playa, en Puerto Madre. ¿no? Y me venía por la playa vendiendo, 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 y a la mitad ella me esperaba con otro tupper, me lo encajaba en la cintura y seguía caminando. Vendiendo. Todo el mes de enero. <laughs> Todo el mes de enero, así? sí. sí. <laughs> bueno, acá hay, por ejemplo, una frase que me gustó muchísimo. Eh, que es cuando, ahí, a, hace un rato veíamos una, una foto cuando estabas en Venezuela. Y este, eh, para ti, niño venezolano, con cariño recibe este mensaje con gestos y movimientos de un mimo argentino, con la esperanza de serte útil en tu formación para que llegues a ser un buen ciudadano, que sea feliz. Qué lindo mensaje. Sí, fue muy lindo. Es que no, es que miren, este, yo tengo incorporado el echa palante como cosa mía, y es de ellos, un patrimonio cultural-lingüístico de ellos, ¿no? Eh, son hermosísimas, bellas personas. Sí, hermosísimas, bellas personas, ¿no? tan es así de que eh, en Maracay, eh, que es el primer estado eh, entrando de Caracas, eh, la celebración de los 100 años del Teatro de la Ópera eh, incorporaron el espectáculo mío en, dentro de la programación, ¿no? Y bueno, también tengo No he traído, tengo todos los diarios y cuánta cosa. Y una noche fui muy feliz y para eso con la responsabilidad que tuve. Este, me fui unos días antes y me preparaba mucho ¿no? en cuanto a la alimentación, en cuanto a los ayunos. Este, en eso soy muy prolijo. Tres días de ayuno absoluto, por ejemplo, sin parar, solamente agua. Uh -huh. Y este, caminar, salía a caminar. Todo, y en la última semana este, yo trotaba 10 kilómetros. Ese día que estuve actuando fue un hecho feliz, porque yo no sentía las piernas, yo volaba. Volaba en serio, porque las piernas no las sentía pero porque la sensación de placer no o... no no es que no el peso no no, no claro estabas no, no livianito no tenías pesos no estabas bien. Peso. me movía me desplazaba y... pero eso es una, un ejercicio tuyo es algo tuyo o lo, o lo tiene que hacer cualquiera no son inventos míos. son inventos tuyos sí, sí. <laughs> <laughs> qué bueno qué bueno bueno hablábamos de celebrar la vida hablamos de que justamente hoy es tu cumpleaños y qué lindo tenerte acá justamente el día de tu cumpleaños Mira acá, en esta foto están tus seis hijas mujeres. Tus seis hijas mujeres. Acá conozco a Natalia, por ejemplo, una gran compañera. Pero vamos a, a escuchar Tengo dos varones. Y dos varones también, sí, dos varones, este, uno se falleció muy pequeñito. Y el otro sanjuanino aventurero este se terminó casándose, enamorándose primero y después casándose con una vietnamita Ajá. y están viviendo en Washington, tienen dos varones y la semana que viene está viniendo a la Argentina lo vamos a tener acá en San Francisco. Lindo, lindo, reencuentro, lindo reencuentro, lindo reencuentro seguro celebramos la vida, festejamos tus cumpleaños y hay gente que te quiere saludar hola pa feliz cumpleaños arriba esos 75 <laughs> Que este día y siempre que estés bien, Pepito. Que sigas con esa fuerza que tenés siempre. Eh, esas ganas, ese ímpetu que te acompañe siempre. Te mando un abrazo gigante, gigante y que seas muy feliz. La más grande. No. La mayor. La mayor. No le gusta que le ni miedo. ¿eh? Ah, no. Es la mayor. Es la mayor. Y nada más. Hasta ahí. Sí, ella fue melliza, de su hermano que ya no fue, muy pequeñito. Y estas luchas tal vez que nos sirvan esta esa cosa recíproca ¿no? de, de compartir porque yo el concepto mío yo comparto no yo, yo no ayudo eh, menos a mis hijos yo no los ayudo a mí yo comparto sus objetivos sus luchas y gracias a la vida y gracias a Dios gracias a su conciencia gracias a sus responsabilidades todos 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 están metidos en el proyecto hermosísimo ¿no? como en el caso de ella este Está enamorada de algo que está estudiando, pero con una alegría y una felicidad, que creo, estoy absolutamente seguro que lo va a lograr llegar al final, ser profesora de geografía. Ajá. Qué lindo, ¿no? Bueno, hermoso. Una pasión, una linda hermoso. pasión. Hermoso, hermoso. Bueno, te seguimos haciendo trampa. Wow. <laughs> pero de las lindas trampas. A ver quién es la próxima persona que te va a saludar. Pa, muy feliz cumpleaños. Te amamos un montón, te queremos mucho. Que lo cumpla feliz el abuelo. Que lo cumpla feliz. Se agregaron las nietitas. Mira, ¿qué mejor que eso, no? El, el celebrar va, la vida. La, eh, eso es justamente las revanchas felices de la vida. Mm. Eh, a Patricia, prácticamente, prácticamente, fue una red de auxilio importante para su madre, yo criándola a ella, ¿no? y yo trabajaba eh, sin parar de ser con, con ella, viajando con ella, viajando en bicicleta y caminando, y, y, y por ahí en alguna oficina cambiándole sus pañales, o en plena calle, este, haciendo entre dos coches, en la calle La Valle, entre dos coches, haciendo caconcita y con el pañuelo limpiándole la colita, así luchando, ¿no? Eh, y cumpliendo con las tramas laborales. Y dos dirigentes, dos dirigentes, le pidieron al entonces eh, intendente que me echaran. Y me echaron. <laughs> por el, mi delito de criar a mi hija. Un delito. Por mi delito de criar a mi hija. ¿Y por qué? Por ella. Lo único que hace ese es andar con eh, esa niña en los brazos. Y llegaron al gran atrevimiento de, de su barrita de uno de ellos. Ya. Me gritaban San Cayetano. ¿No? Y lo que, no, lo que no sabían como para desprestigiarme. Sí, sí. Lo que no sabía es que me, me jerarquizaban. Eh, <laughs> claro, cómo no. Entonces, verla ahí a ella grande, este, fíjate, la, la última cosa, esta última cosa, pandemia, difícil, sí, sí. Pero fíjate, una cosa con la otra. Con esta política que se dio el, el, el gobierno de, 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 de los Kirchner de entregarle a los niños este, unas nebus, Ellas, alumna de la escuela industrial, le, le, le entregan, le hacen un presente con unas nebus. En plena pandemia. Ella empieza con la NEVO a trabajar y empieza a estudiarse y a prepararse como masajista. Ya es masajista profesional, ya está trabajando con sus pacientes. Y la herramienta que le permitió eso fue la NEVO, que el gobierno peronista sí. le acercó a la escuela industrial. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Exactamente. Exactamente, entonces, bueno, en eso, de eso se trata la, el compromiso con la vida y, y echar para adelante, y echar para adelante permanentemente, porque la, es, sintetizar el, 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 el hoy, no sintetizar el ayer, sintetizar el hoy, pero en, en función de la proyección de mañana, si no, no sirve. Bueno, qué lindo eso, lo de la proyección, eso de que estás preparándote para seguir. Es que son muchas cosas, <laughs> no es una sola. Fíjense, a partir de que uno hizo. Es, es correcto y es saludable y es bueno y es bienvenido y podríamos hacer. ¿Sí? Sería lindo hacer. Vale, vale. Otra cosa es, hice, hicimos. ¿no? En esta cosa que hicimos, en San Juan, en la cárcel, eh, yo nunca había actuado solo en un escenario. Éramos tres, Violeta Pérez Lobo, Oscar Kummer y yo, éramos tres. A veces los tres juntos, a veces los dos, pero solo nunca. Haciendo un personaje solo nunca en el escenario. Bien. Y de repente, poco a poco, este, voy a parar a la cárcel, secuestrado por el ejército. Voy a parar a un campo de concentración del ejército y luego me trasladan a la cárcel de Chimbas. Ahí en la celda número 20, encerradito. ¿Qué hacemos? ¿Y por qué no puedo hacer mimo? Bueno. Entonces, un día domingo, este, nos abrían un poco más tiempo para que caminara un poco en el, en el pabellón, no afuera, sino dentro del pabellón, y le pido a, lo, a los compañeros de la Fajina que limpiaran dos paños, bien limpios, ¿eh? ¿Qué doce? Ah, Vamos a hacer. Bueno, ahora a, a los muchachos, celda por celda que tienen que salir, que dije yo que tienen que salir porque algo voy a hacer, algo voy a hacer. Bueno, y ahí empecé a hacer mismo. Sin nada, sin maquillaje, sin sonido, sin, sin luces, nada de nada, simplemente de alpargatas, de caucho, ni siquiera de, de, de yute, eh, un pantaloncito gris y camisa gris, manga corta. Y ahí empecé a hacer mismo, a crear personajes, esquemas, sketches, ¿no? y ya sé que institucionalizó que todos los domingos yo le hacía un, una peñita. Y a vez... aparte dentro de todo lo horrible que estabas pasando, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, un, un, un día del padre se corría porque no teníamos visita, totalmente aislado de todo. Sí, totalmente sí, sí, sí. aislado. Sin diarios, sin revistas, sin diarios, sin, 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 eh, sin radio, sin televisión, sin visita, sin carta, nada. ¿Y por qué estabas preso? ¿Por militante? por ¿Porque era sindicalista? ¿Por el solo hecho de ser peronista? Todos juntos. Estudiantes. Todos no, juntos. No, todos juntos. Obrero, dirigente sindical de dos, de dos sindicatos, del obrero panadero y de, de la Asociación Argentina de Actores. Solo por eso. Y bueno, era demasiado. Claro, era, o sea, era demasiado. Solo por eso, digo. O sea, <laughs> para ello era demasiado. Para ello era demasiado. Exactamente. Entonces, Incomprensible, ¿no? Este, bueno, y ahí este, íbamos ampliando la cosa, ahí se enriqueciendo los planteos que iba haciendo y este, ya hacían, con debate. Algunos temas con debate, por ejemplo, un tema que se enriqueció mucho fue con la este eh, la producción del hombre. ¿Cómo, ¿Cómo produjo el hombre en el tiempo? ¿Cómo fue la producción? Bueno, con la tierra, el sembradío, cómo sembraba, hasta la aparición de la revolución industrial, la máquina, cómo estaba. Todo eso proceso como lo mismo. Y debate, todo, todo se debatía esto, si no, porque otros. Estaban enterados de una Al los dejaban así. un poco, ¿no? Debatir, de por lo menos, actuar, no, no, ahí, Todos sentaditos en el suelo, los compañeros, sí, sí, todos sí, sentados sí. en el suelo, ahí, dale, dale. bueno. ¿Qué ocurrió? De que eh, a nosotros nos cuidaban, no los cuidaban los nos cuidaban los guardias de cárcel, nos la Gendarmería Nacional. Y los domingos este, se entraba los cuidaba, el Alfere. Los cuidaba. Sí. El Alfere con dos hombres más, sin armas. Y de domingo, y otro domingo, y otro domingo. Bueno, Llega un día que me sacan de la celda, me llevan a las rejas. Porque el alférez quería hablar conmigo. Ay, mamita querida. Mm. <laughs> Entonces me dice, este, usted discúlpeme de esta forma de comunicarnos, pero yo quería hablar con usted porque tengo que pedir un favor. Ah, la flauta. ¿Qué pasó? Este, Estamos ahí Primero estuvimos en el pabellón 5 Y en ese momento estábamos ya en el pabellón 6 ¿no? Y este no me dice este, Lo que usted hace es muy bueno Muy bueno Y el favor que yo le quiero pedir Es que eh, <coughs> Que venga a hacerle Ese entretenimiento Lo que pueda hacer en el pabellón de abajo, porque la gente de abajo está muy mal. Yo he mandado a comprar un, un poco de fiambre, le están preparando un poco de, de chocolatada, de chocolate, y si usted le puede hacer algo, está muy mal la gente. Bueno, sí. Lógicamente que estaba muy mal, sí. Sí, bueno. Este, y bueno, me llevan, me, me sacan por supuesto del pabellón, esposado, con los fusiles apuntados, so... me llevan, me sacan, ¿eh? bueno, ¿qué me encuentro? Montón de conocidos. Claro. <laughs> Pero bueno, ahí me puse a hacer algo y hicimos ahí. Bueno, este, eh, me utilizó el, el, el alférez para eh, llevarle un poco de de algo, de respiro uh -huh. a esa gente que estaba mal. Bueno. Una historia bárbara, porque hace poquito en este living, en este set, como se le dice, estuvo Daniel Miloranza y decía que actuar es sanar pero también sanar a los demás. Vos hiciste eso. Seguro, ¿no? seguro, seguro, seguro. Sanabas, sí, sí, sí. te autosanabas, pero seguro. además sanabas a los demás, seguro. Y fíjate, en el pabellón 6 este, teníamos, éramos compañeros ahí de prisioneros con el que había sido, ahora, es, tres veces gobernador de la provincia de San Juan, presidente del PJ Nacional, sí. este, José Luis Gioja. Mm y donde hasta el día de hoy eh, no me nunca me dice Víctor siempre me dice el mismo Correa el mismo Correa <laughs> el mismo Correa Correa con el eh, Correa Correa como bien con San R de tierra adentro claro no Correa como buen Sanjuanino <laughs> exactamente bueno qué ocurre de que hay un grupo de la universidad de, eh, que he, he visto por zoom vez pasada que no los conocía personalmente de que le atribuyen mucha importancia de que han hecho un trabajo de investigación sobre el teatro en la resistencia con la dictadura. Y han tomado el trabajo mío en la cárcel como un trabajo en expresión de resistencia, porque es una cuestión teatral. Bueno, a todo esto este, hicieron un Zoom San Juan, eh, Luján y Bolivia. Bolivia dio testimonio a Alan Pictor Greiner. Eh, que fue también prisionero junto con nosotros y dio testimonio de lo que había visto, de lo que yo había hecho en, de Mimo. ¿no? Bueno, a todo esto han, quieren avanzar más. Y hay en la participación de Ignacio Cabrera para este, hacer otro documental, pero esta está específicamente sobre este, la historia de Mimo. ¿Ignacio Cabrera? Sí. Bueno, Ignacio Cabrera, vamos a verlo, Ignacio Cabrera. Y después. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy feliz cumple. La verdad que para mí este, es un orgullo considerarme tu amigo. Te considero aparte de, de, de un amigo o un maestro. Eh, aprendí muchísimo al lado tuyo y sigo aprendiendo todos los días. Así que bueno, espero que termines muy bien este día y te mando un abrazo grande y que pases un feliz cumpleaños. Gracias, gracias, gracias. Pa pa, pa. <laughs> Qué grande, ¿no? Porque, bueno, justo, justo. Lo sí. teníamos que meter al saludo, y justo lo nombraste, que hizo eh, el panadero en bicicleta. Sí, el, el pana, eh, Víctor Correa, el panadero de la bicicleta. De la eh. bicicleta. Este, y ese título viene a partir de una definición de que una de las primeras veces, la primera vez. Oh, la segunda vez, segunda vez que voy a san juan. ya legal. Eh, en ese entonces el doctor prince es intendente y me, me comparte conmigo una imagen de la virgen de luján para que le lleve al intendente de, de capital de san juan. Y este, y le cuento a los compañeros del barrio y bueno resulta que tenían un, una audiencia el día siguiente para, para verse, así que fuimos los tres, entre ellos el carretel de la Mansique y este y el flaco Pardini. Y, yo. y bueno, y están conversando y en un momento este él empieza a mirar y a mirar y me dice, vos sos, el Víctor Curría, el panadero de la bicicleta. <laughs> sí, sí, porque yo siempre andaba en bicicleta y, y a veces con un canasto ¿no? yo iba a, 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 eh, me juntaba con los compañeros a ensayar las obras de teatro o, o, o a ir a eh, organizar para ir a trabajar a algún barrio y cosas por el Siempre Y él fue, pues, eh, vos sos el Víctor Corría, el, el panadero de la bicicleta. Sí. <laughs> Así que ahí salió el, el nombre de, de esta documental, ¿no? Y este, continuando con esto que está ahora de que esta esta banda de sanjuaninos este, exigentes le atribuyen mucha importancia a lo que yo hice de, de mimo en la cárcel. Entonces, hay una motivación fuerte para hacer este docu nuevo documental pero centrado en toda la cosa de mimo. ¿no? Ajá, de toda cosa de mimo. Que uno hice este anduve 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 anduvimos anduve, anduve este y, por ejemplo, el actual responsable de la Universidad Nacional de San Juan en el juicio de esa humanidad, que es responsable de la filmación, grabación y la distribución de la información, este, Carlos Ureta, este, después que yo declaro, mmm, me dicen que yo tenía que esperar porque tenían, me, me iban a filmar y resulta que, bueno, estoy mirando y viene un tipo grandote y viene a los juritos. ¿Quién se puede olvidar del, del Víctor Correa, del mismo que andaba por los barrios en los teatros? ¿quién se... Y viene y me abraza. Y resulta que ahí me cuenta de que él, con otra bandita, más jóvenes que nosotros, tenía un grupo te teatral y tenían a mí como referencia. Así que les, me saben toda la historia. Que yo iba a tal lado, iba a tal otro, iba a tal otro. Bueno, entonces es juntar todas esas cosas y, este, y armar una, un documental sobre la historia del mismo. Bueno, la vamos a ver dentro de poco, cuando esté terminada, seguramente. Eh, vamos a, a un videito, ya casi terminando. Vamos a un, un videito que dura, digo videito, pero no es un videito, es un momento, que, digo un videito porque dura un minuto y es un momento que resume un montón un montón y es un momento histórico eh, que resume un montón mucho de lo que estuvimos hablando, de tu lucha, de tu, tu búsqueda, que seguramente hay mucha, mucho de, de, de tu búsqueda que ya seguramente has, has encontrado. Vamos a, a, a verlo y, y quiero una, una reflexión. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial y que de la sala. Que salóte la sala, personal policial. Se dispone un policial. Señores de pie. No. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. trasera le pedía cuando terminaba el video, cuando empezaba el, el famoso nunca más. Y ahí estaba la reacción de la gente y, y la Junta, parte de la Junta Militar que se retiraba. ¿Qué, qué última reflexión te genera ver esto? Esto no convive conmigo. Eh, en un momento creo que fue posterior algo así eh, como he estado en, en varias oportunidades relacionado en el juicio en San Juan y como claro es imposible grabar los rostros y la gente no son muchos y pero ellos eh, a mí sí estaba yo llegando ahí a la universidad de San Juan y me baja un señor de la escalera y con un micrófono y dice bueno acá lo tenemos a Víctor Correa dice, este, pues se había pronunciado un ya un una parte de condena a determinados militares. ¿no? Y esto de la participación de declarar, participación ya como querellante, entonces me pregunta de que si yo no lo veía, eh, lo vivía como un acto de justicia. No, acto de justicia, no. No. Un acto de equilibrio. Equilibrio, exactamente. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo que hicieron en función de un proyecto económico, social, cultural, beneficioso a una clase determinada. Ajá. Y todo lo que hicimos nosotros fue en función de un sueño, una utopía, de un mundo mejor, de justicia, de equilibrio, de respeto humano, de prolongación, de trascendencia. ¿No? Entonces, se han no equilibrado. Es un acto de equilibrio. Es un acto de equilibrio. Es un acto de equilibrio. ¿Por qué? Dice. La justicia, tal vez conociendo la justicia argentina, y tal vez prontito anden por sus casas. Y yo también voy a andar por las calles. Ahí está el equilibrio. Último ejercicio que vamos a hacer. Vas a ver a alguien en el monitor y le vas a decir algo a esa persona que ves en el monitor. ¿Qué le dirías a esa persona que ves? Es una foto sacada hace muy poquitos días. Eso, leía, a chapalante, como dicen mis queridos hermanos venezolanos. Siempre para adelante, chapalante, chapalante, cha siempre. Bueno, qué lindo. Hablamos desde un principio del programa de Celebrar la Vida y vaya no es de San Juan, es de Mendoza. Pero estamos ahí. Seguro. Bodega seguro. Sargana, un rico tinto, un blend para celebrar la vida. ¿Cómo, cómo? cómo? Es, un, es un blend, es una mezcla de distintos varietales de bodega Sargana de Mendoza, de ahí al ladito. Sí, seguro. Para vos, para celebrar la vida y feliz cumpleaños. Gracias. De tierra para adentro, como se dice. Exactamente, de tierra adentro. Tierra adentro tierra adentro agradecido que vengas y sigamos celebrando la vida víctor seguro 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 porque vamos a seguir nos conocemos algo al andar entonces por eso digo seguro que vamos a seguir construyendo cosas nuevas tal vez diferentes pero que van a responder al conjunto jamás a la vanidad eso estoy seguro Gracias, mucho cariño, gracias.